Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esto vamos a ir abriendo cada uno su parcial. Perdón, las personas, mejor dicho, no abramos el parcial, o ya lo abrieron. Ya, Sí, profe, sí. yo No, ya lo no, no hay abrí. problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, porque yo tengo el original. Vamos a abrir todos el parcial, el segundo parcial. Hoy vamos a hacer una clase prácticamente de notas, de entrega de notas. Entonces, vamos a hacer algo. Las personas que me enviaron, sí, que me enviaron el parcial, yo voy a calificar el que me enviaron, el que me enviaron al WhatsApp por alguna situación, por problemas de internet, por lo que sea. Me lo enviaron en el tiempo que es, yo lo tengo y ese es el que califico, ¿ok? Que ese es el mismo que ustedes tuvieron que estar, que deben estar abriendo. Pero necesito que me quede la evidencia en el campus. Entonces voy a abrir en este momento, voy a abrirlo y las personas que me enviaron al WhatsApp, por favor, lo suben. Y hacemos ese primer punto, ¿ok? Ok, vamos a mirar el segundo punto. Entonces inversa una matriz, 2, 3, 3, menos 1, 2, menos 2, 1, 5, 1. 2, 3, 3, menos 1, 2, menos 2. ¿Estamos? Porfis. Entonces Sí, dice, señor. decía que hacerlo por cofactores. De hecho, profe, ni siquiera decía que teníamos Ay, que hacer la no. inversa, sino solamente decía que hiciéramos la matriz cofactores. Ah, no, sí, esto no necesito. Ya me hizo confundir. Solamente era hacerlo por Profe, cofactor, creo que era señor. la matriz adjunta lo que había que hallar. Sí, profe, era la matriz adjunta. Pero, hermano, Ah, ustedes que sí, tienen para profe, leer, sí. dígame qué Ah, ya toca la matriz hacer. adjunta. ¿La junta? Sí, señora. La junta toca también por cofactores, ¿no es? Sí, claro, por cofactores y el determinante. Entonces, dícteme cuál es la fórmula de la junta. ¿Es igual a la qué? Un 1 A la sobre... inversa de, a la traspuesta de cofactores. ¿Estamos todos ahí? Pila porque estamos calificando. ¿Sí? A la traspuesta, no a la inversa, a la traspuesta de cofactores. ¿Estamos? ¿O estamos mal? Por Dios. Sí, señora. Sí, Exacto. estamos bien, profe. Entonces, vamos a hallar la cofactores de A. Cofactores de A, ¿a qué es igual? Entonces, vamos a hallar. Este es más, menos, más. Menos, más, menos. Más, menos, más. Acuérdese que cuando multiplica por este valor es cuando es el determinante. Si no es el determinante, no. Entonces, vamos a hallar C11. C11, ¿a qué es igual? A la submatriz, empiezo y cojo. El C11 cojo este valor. Este valor. 12. Dios. Este más. Entonces, ¿qué digo? Más. Sería menos 2 por menos 1 sería 2. Menos. Menos. Menos, menos, más 10 sería 12. Vamos a mirar si sería menos por menos da más.
sería 2. Perdón, discúlpeme. 2 por 1, 2 sería 2. Y menos 10 sería 10. Sería 12 positivo. ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señora. Si les quedó bien, vamos para lo que vale esta unidad, este porcentaje. Pero si no, pueden equivocarse hasta una sola vez. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? C1, 2. Cojo el signo negativo y cojo, sería menos 1, menos 2, 1 y 1, ¿sí o no? Menos 1, menos 2, 1 y 1. Esto sería menos 1, menos 2. Esto sería menos 1 más 2. Esto sería menos 1. ¿Sí o no? Sí, señora. Aquí le dio a Mezquita la 1, 1, le dio 12 positivo, le dio bien. A la 2, 1 le dio... ¿Estás viendo? ¿Señor? La 1, 2, profe, es que la 1, 2 no da menos 1, sino da 1 positivo. ¿Por qué? Porque, pero si este más, si empieza con el menos. Ah, ok. Lo que pasa es que, profe, yo no operé signos de una, sino como te das cuenta, abajo multipliqué por la matriz. Ya, listo, no hay problema. Si quieres, entonces, como quieras, dejémoslo así, ¿cierto? Aquí sería 2 más 12, aquí sí estaría bien, ¿cierto? Sería 12, aquí sería 1. Si vamos a hacerlo y lo hacemos entonces como lo hiciste tú. 1, 3. 1, 3 sería... menos 1, 2, 1 y 5. Sería menos 5, menos 2, sería menos 7. El 1, 2, 1, 3. A ver si lo estoy haciendo mal. El 1, 3 es igual a menos 1, al 5, al 1 y al 2. Sería... menos 5, menos 2, sería menos 7. ¿Te quedó mal? Sí, señora, me quedó mal. Quiero saber si a todos les quedó, estoy haciéndolo y estamos calificando. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Sin el signo. Bien, profe. Bien, profe. Ok, si este fue solo su error, si este fue solo su error a Mezquita, yo te valgo, no toda la totalidad, pero te valgo. ¿Estamos? Sí, señora, sí, al parecer fue el único error que tuve, profe. Ok, porque... entonces de pronto, si vale, no sé, 2-2, yo te voy a decir cuánto te coloques. Listo, empezamos con la 2-1. 2-1, entonces sería el 3... el 3, el 5 y el 1. Sería 3 menos 15. ¿Igual a qué? Menos 12. ¿Estamos? 2 es igual a... más. No estoy trabajando así. Estoy trabajando lo diferente. Entonces sería el 2, el 3... el 1 y el 1. Vamos a mirar acá. El 2, 2. Como tú tienes acá. El 2, 2. El 2, 3, 1 y 1. Ok. Este es igual a 2 menos 3 igual a menos 1. ¿Estamos? Sí, señora. Listo. Vamos con el C, 2, 3. 2, 3 sería...
sería 2, 3, menos 1, menos 2. Vamos a mirar si tú lo tienes igual. No, el 2, 3 lo tiene diferente. El 2, 3. 2, 3, 1, 5. Perdón, está mal. Tú lo tienes 2, 3, 1, 5. Sí, está bien. Entonces sería 10 menos 3 sería 7 positivo. ¿Estamos? Sí te dio. ¿Puedo borrar lo que llevo? ¿No hay problema de que después digan que no sé cuánto dio? O bueno, no lo voy a borrar. Por si de pronto tica para que lo puedan recalificar. Listo, vamos con el C. 3-1. 3-1 es igual a 3-3, 2 menos 2. ¿Sí o no? Sí, sí, señora. Entonces sería menos 6 igual a 0. Perdón, igual a menos 12. Creo que sí dio. 3, 2. 3, 2 sería 2, 3, menos 1, menos 2. 2, 3, menos 1, menos 2. Sería igual a menos 4 más 3. Sería igual a menos 1. ¿Sí o no? Sí te dio. 3, 3 igual a. Sería 2, 3, 1, 5. Sería 10 menos 3 igual a 7. ¿Sí dio? Sí, señora. Sí dio. En ese orden de ideas, si vamos a coger cada uno, parece que, vamos a mirar si nos dio, sería 12. ¿En cuál fue la que te equivocaste? 1 menos 3, menos 12, menos 1, 7, menos 12, menos 1, 7. Colocándole los valores, sería aquí 1, menos 1. Aquí sería menos 3, 12, menos 1, menos 7, menos 12, 1 y 7. ¿Pero cuál fue el que fallaste? El 1, 3, profe. El 1, 3, menos 7. Más positivo sería menos, menos 7. Menos más menos sería 7. Esta sería la de cofactores. Comparemos no. Si nos dio. No, profe. No. La, sí. Fue la 1-3 la que me equivoqué, profe. Fue la 1-3. Por eso la 1-3, esta. No, profe, esa es la 2-3. Ah, perdón, discúlpeme, sí. La 1-3. La 1-3, sí. Daba menos 7. Más, menos, más sería menos 7. O sea, este valor de menos 3 no era. El resto todo te quedó bien. ¿Estamos? ¿Sí les dio? Por favor, contésteme para yo saber. Sí, profe, en C3-3, pues la cofactores ahí me dio 2, 3, menos 1, 2. Pues daba 7, pero la cofactores era 2, 3, menos 1, 2. O sea, primero, como yo lo tengo, está bien. Pues el resultado sí da, pero la matriz que hiciste ahí es diferente. Hasta mi compañero también lo tiene. Ah, ya. 2, 3, no, menos, pero 1, es 2. Que no estoy en la junta, estoy apenas en cofactores. Ah, sí, profe, me refiero al C3-3. 2, 3, menos 1, 2. La cofactores. 2, 3, menos 1, 2. Vamos a mirar. 2, 3. 2, 3, menos 1, 2. Sí, señor. Menos 1, 2. Esto es igual a 4. Más 3, 7 positivo. Más, menos, más, este sería 7 positivo. Este sería la verdad, la verdadera. O sea, que a ti también te quedó mal. Ah, no, no, muestre, a ver, la... No, no, señora. Pues, sí le quedó bien, pero por si de pronto influía en algo la matriz de cofactores. Ok, entonces, la matriz adjunta sería
12 menos 1 menos 7. 12 menos 1 menos 7. Menos 12, 1, 7. Esta sería la respuesta. Sí, profe, solo tuve un número mal. ¿Y cuánto me bajas? ¿Cuánto valía ese punto? Ahí dice. Creo que vale ¿cuánto? ¿Una unidad? Sí, señora, vale una unidad. Ok, los que los quedaron perfecto van a colocarse una unidad en el cuadrito. El que se equivocó solo en una, me vamos a colocarle 0,8. Quien tuvo más de una equivocación, por favor, te colocas 0,0. Quiero saber que todos ya tienen el punto 2 resuelto. Necesito ver acá, porque necesito terminar, que no voy a dar una clase para qué. Necesito ver 15 o 16, sí, que tienen el punto 2 resuelto. Ya lo tienen resuelto y lo tienen grabado. Bueno, excepto la persona que no presentó por sí. ¿Estamos todos? Quiero ver 5, sí, vamos a ver. 15, sí. Porque si no estoy perdiendo el tiempo. Good, 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 good. Ok, no hay sino como 6 nomás. Quiero más. No quiero que termine la clase y me digan, profe, yo no entendí, por favor. Okis. ¿Me olvido del punto 2? ¿Sigo calificando? Vamos a hacer, sí, el punto 4, que ese es común para todos. El 2 y el 4 es común para todos. Vamos a hacer el 4. Entonces, el 3 ya ustedes lo tienen resuelto, se los envié. Si no estoy mal, se lo envié. O envié solamente de lo de un tema. Vamos a mirar aquí el 4. ¿Qué me dice el 4? Me dice que debo coger la matriz A, bueno, el que sea, 0, 3, 3, menos 1, 2, menos 2. ¿Sí es esta o no? ¿O es otra? Que no la tengo aquí en un momento. No, sí es esta, ¿cierto? Porfi, díganme. Sí, sí, es esa, profe. Listo. ¿Qué me pide acá? Simplemente hallar la matriz de cofactores. O sea, prácticamente son dos puntos iguales. Profe, ¿okay? Ahí sí pide la matriz inversa. ¿Aquí pide la matriz inversa? Ah, ok. Entonces aquí pide la matriz inversa. Pero que hacerla por adjunta, ¿cierto? Sí, profe. Entonces es igual a ¿qué? A la matriz adjunta dividido en el determinante de A. ¿Estamos o no? ¿Esta es la fórmula? No era por el determinante, por el determinante inverso de A. ¿Por esta? Si yo les dejé la fórmula. ¿No les dejé la fórmula? Claro que sí les dejé la fórmula. Por favor, revisen su parcial. Abajo, abajo, abajo. ¿Sebastián, sí o no? Abajo del parcial están las fórmulas. ¿No les dejé las fórmulas? No nos va a rendir, chicos. ¿No les dejé las fórmulas?
Sí, profe, solamente con el determinante de A. Ok. Recomendación. Cuando sea así, pues de una vez hay el determinante de A, porque si el determinante de A vale cero, pues me toca aplicar otro método. Vamos a hallar el determinante. Vamos a hacerlo por Sarrus o vamos a hacerlo, si quiere, vamos a hacerlo por cofactores, que queda mucho más fácil. Apliquemos propiedades. Entonces, ¿yo qué haría? Yo haría que bueno, no sé si a ustedes se les complica. Yo haría que F3 es igual a F1 dividido en menos 3 más F3. Y me saldría rapidísimo porque este se me volvería cero y solamente hallaría el cofactor rapidísimo. O lo hacemos por Sarrus, como quieran. Ustedes ese pueden. Método, profe. Sí, me parece más chévere, ¿cierto? Entonces sería A es igual a 0, 3, 3, menos 1, 2, menos 2. Entonces sería 0 dividido en menos 3, 0, más 0, 0. Menos 3 dividido en menos 1 tercio sería. Perdón, este está mal. Y sería por 2. Más F3. Ustedes pueden hacerlo por el método que quieran. 3 dividido en menos 3 da menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 más 2, 0. 3 dividido en menos 3 sería menos 1. Menos 1 por 2 sería menos 2. Menos 2 más 1 sería menos 1. Y si hallo por cofactores, entonces sería muy chévere porque sería solo menos 1. Que multiplica a 0, 3, menos 1, 2. Esto sería menos 1, que multiplica a 0, menos por menos, más 3, igual a menos 3. ¿El determinante de A menos 3? Sí, señora. Ok, lo háganlo por Sarrus, o háganlo por el método que ustedes quieran, el determinante vale menos 3. ¿A quién no le dio menos 3? Si es el único error, podemos valerlo. Aunque es un error terrible, pero podemos valerlo. O sea, yo le digo a Ortiga cuánto vale entonces este punto. Ok. Entonces vamos a hallar cofactores. Cofactor 1, 1. Cofactor 1, 1 es igual a. Vamos a poner aquí los. Ah, tú me dices que hagamos los primeros signos. Entonces sería 2 menos 2, 2, 1. Sería 2 más 2, 4. ¿Sí o no? Profe, el 1 es negativo. ¿No estamos haciendo el 1-1? Sí. Yo cojo esto. Sí. Profe, ¿no sería 2 más 4? Sí, sería 2 más 4, profe. Ah, sí, discúlpame. 2 más 4 igual a 6. Da 6. ¿Estamos? C1, 2 es igual a menos 1, menos 2, 0 y 1. Sería menos 1 más 0. Menos 1, sí le dio. C1, 3 es igual a menos 1, 2, 0, 2. Esto sería menos 2, menos 0. Igual a menos 2. ¿Sí dio? Sí, señora. Ok. C2, 1. 2, 1 es igual a 3, 3, 2, 1. Sería 3 menos 6 menos 3. ¿Sí dio? Sí, señora. 3-1, no veo 3-1. 2-1, profe. 2-1, da menos 3, perfecto. Sería C2-2. C2-2 es igual a 0, 3,
0,1. Ya veo un poquito menos porque lo estoy trabajando con el otro lado. Entonces sería 0. 2, 2 da 0. Sí, señora. Ok, 2, 3. 2, 3 sería 0, 3, 0, 2. ¿Si igual da 0? Sí, señora. Ahora, 3, 1. 3, 1 da 3, 3, 2 menos 2. ¿Sí o no? Esto daría menos 6. Menos 6 sería menos 12. Sí, señora. Ok. C, 3, 2. 3, 2 da 3, 2 da 0, 3 menos 1 menos 2. Sí, señora. Esto quedaría 0 más 3. ¿Esto da 3? 3, 2 da 3 positivo, sí, señor. Ahora sería C33 es igual a 0, 3 menos 1, 0, 3 menos 1, 2. Esto daría 0 más 3 daría 3. ¿Estamos? Sí, señora. Bueno, alguien que necesite revisar su parcial. Ya hallamos el determinante y estamos hallando los cofactores. Por favor. ¿Todos estamos haciéndole seguimiento? Sí, señora. Ok. Entonces sería, la matriz de cofactores de A es igual a, me dictan, sería 6 menos 1, menos 2. Me dice si me equivoco. 0, 0. Profe, el 2, 1 creo que es menos 3. Sí. Menos 3, 0, 0. Aquí sería menos 12, 3 y 3. ¿Estamos? Vamos a ver si te da a ti la de cofactores. 0. Aquí como que no te dio, mezquita. Miremos. Ah, es que sí, tú ya me la estás haciendo por los signos, ¿cierto? Entonces. No, es que mira, arriba está normal y abajo ya está con signos. Sí, 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 sí. Entonces, con los signos sería, por favor, la de cofactores como tal. La de cofactores sería, entonces, si este es 6, si este es 6, sería positivo, 6. Este es negativo. Y este sería positivo, este sería negativo, positivo, negativo, este sería positivo, negativo y positivo. Ahora sí miremos si nos quedó bien. 6, 1, menos 2, 3, 0, 0, menos 12, menos 3 y 3. Esta sería la real de cofactores. Comparen, por favor, y miren si la tienen bien. Si tienen de pronto un numerito mal, me avisen. ¿Quién tiene un numerito mal? Yo tengo malos signos, profe. ¿Todos? No todos, no hice la multiplicación por los signos. Entonces ahí te quedó mal. Ahí sí te quedó todo mal. Cero para Gabriel. ¿Señor? Cero para Gabriel. Sí, señor. Listo. ¿Esto cómo estamos? Bien, profe. Bien, profe. Ya. ¿Quién tuvo algún inconveniente? Si tuvo un inconveniente, ¿cuánto vale? Si vale una unidad, vamos a valer 0,8. Pero todavía no, porque no hemos terminado. Por ahora, dígame, tengo un inconveniente y ya, y lo dejamos ahí. Ahora, la matriz adjunta de A es igual a 1 sobre el determinante. Dijimos que el determinante era menos 3. ¿Que multiplica a la matriz de qué?
Perdón, esa es la matriz inversa, discúlpenme. La matriz, perdóname, la matriz inversa, la matriz adjunta, va a ser el traspuesta de cofactores. ¿Qué sería? La matriz adjunta, lo pueden hacer directo, ¿no? Yo lo estoy haciendo paso a paso. Sería 6, 1, menos 2, 3, 0, 0, menos 12, menos 3, 3. Ya les voy a decir, si de pronto tuvieron un error, pero hicieron todo el procedimiento, ¿cuánto vale? ¿Esto vale una unidad? No, profe, 0,8. Esta vale 0,8. Si hicieron, si cometieron un error en alguna parte del procedimiento, les voy a valer 0,03. ¿Vale? O sea, no un error, sino muchos errores, como en el caso del que le quedaron mal los signos. ¿Ok? ¿Listo? No me contesta. Sí, señora. Sí, señora. Pero sabes que estoy pensando en que es que la que tiene más valor va a ser la 3, ¿cierto? ¿Cuánto vale? ¿2 punto qué? 2.2. Y este vale 0,8. Vamos a hacer para ser equitativos. Vamos a dejar que cada uno valga 1,5. Uy, profe, excelente. Te pusiste la 10. ¿Listo? Entonces, si a este le quedó bien, vamos a colocarle 1,5. Y si le quedó mal en alguna, o sea, le quedó solo un error, si le quedó solo un error, vamos a colocarle 1,3. Un error. Y si lo hizo, pero tuvo algunos errores, vamos a colocarle 0,5. No si no hizo nada, si hizo. ¿Estamos? ¿Vale? Profe, cuarto vale 1, ¿cierto? No, vamos a dejar así. El primero, vamos a valerlo una unidad. El segundo, ¿cuánto vale? Creo que una unidad. El tercero vamos a leer 1,5 y el cuarto vamos a leer 1,5. Muchas gracias, profe. Creo que ya más no salvaste el parcial. Ok. Entonces, ya resolvimos este que es igual para todos. Entonces, si tienen un error, 0,8 y si tienen un error, 1,3. Si tienen algunos errores, entonces aquí sería, vamos a ponerle no 0, si vamos a colocarle 0,2 y aquí vamos a colocarle 0,5. ¿Listo? Quiero saber si quedó claro. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, si ya tengo aquí el cofactor se adjunta, voy a simplemente aplicarle el determinante. Vamos a, perdón, la matriz inversa. Entonces, la matriz inversa es igual a 1 sobre menos 3, que es el determinante, por la adjunta. 6, 3, menos 12, 1, 0, menos 3, menos 2, 0, 3. Entonces, la matriz inversa viene siendo igual a menos 6 dividido en menos 3, menos 2, menos 1, 2, perdón, 4. Sería menos 1/3, 0, menos 1, 2/3, 0. ¿Por qué menos 1, profe? Sería 1 positivo, profe. Ah, sí, ya. Sí, profe. Sería 1 positivo. Y esta sería la matriz inversa. A ver, a Mezquita, ¿cómo le fue? Menos 2, menos 1, menos... ¿aquí te equivocaste en menos 4? Sí, profe, ahí también tuve un error. No, pues se supone que ese sería el único error que contaría, porque se supone que ese es parte del final del proceso. Ok, este sería el único error. Entonces tú sacas 1,3, porque es que viene del anterior error. Entonces es el mismo error. Sí, señora. Entonces, en la final, solo tuviste un error, tienes 1,3.
Todos, necesito que ya tengan calificado. El 2, una autoevaluación. Por ahora, porque yo voy a hacer la evaluación. Sería, aquí sería menos 4, ¿no? Ah, aquí te equivocaste, sí sería 4. Ya tienen que tener calificado el punto 2 y el punto 4. De los 10, señor. ¿Y si llegué hasta la adjunta? Llegó hasta la adjunta. Sí. ¿Y le quedó perfecto? Sí, señora. Si le quedó perfecto, ponte una unidad. Bueno, gracias. Ok, más preguntas. Pila, porque después me cogen y yo no puedo decirles. ¿Quién más? Profe, lo que te dije es que en los cofactores me quedó bien, pero los signos no, porque no multipliqué. ¿Eso cuánto me da? Eso te da 0.5. Listo, ¿quién más? ¿Todos tienen el 2 y el 4 calificado? Voy a mirar el chat, a ver qué me dice. Señora. Ok, Sebas, ¿qué más? ¿Los demás? Quiero que terminemos hoy la clase y esté calificado este parcial. ¿Perfecto? ¿Alguien tiene una duda? Ok. Vamos a devolvernos otra vez al 1. Vamos a mirar casos especiales. Listo, voy a cerrar el de Amézquita. Porque nosotros ya habíamos hecho el 3. ¿Se acuerda que yo les envié por el correo el 3? ¿Por el WhatsApp o no? Ok. Entonces, ¿puedo mirar el primer punto de otras personas, por favor? ¿De quién quiere que lo mire, por favor, para que revisemos si nos quedó bien? Pilas, pilas. Chicos. Si no me colaboran, no puedo dar la clase, chicos. ¿A quién quiere que le mire? ¿O ya todos saben cómo calificarse? Por Dios. Diego Alexander, ya sabes, ¿quieres que te abra tu parcial? Si no me contestan, significa que no están hoy en clase. Haider. Sí, profe. ¿Por qué no me dice? Podría revisarlo. ¿Por qué no me dice Haider? Es que ese ya sería el punto del tema 1. Pues no importa, pero es que estamos hablando. Bueno, entonces, de este ya dejo así, ya todos saben. ¿De este ya saben todos cómo calificarse? Sí, sí, señora. Listo, ¿puedo pasar entonces al tema 1? No hay problema, no hay ningún inconveniente, ya todos se calificaron. Ok, me voy para el tema 1. Voy para el tema 1 porque los chicos no me están diciendo las cosas. Sí, profe, te dije que sí. No, pero sí, los demás. Ok. Listo, sí, profe. Chévere. Sí. Pero vámonos para el tema 1. Para el tema 1 está otro determinante. ¿Quién quiere que le abra el del tema 1 para revisarlo, por favor, su parcial? Pilas.
El mío, ¿Cuál? Profe. ¿Quién es el mío? Haider Pérez. Listo, Haider. Ya todos lo subieron al campus, ¿no? A ver, Haider, segundo parcial, está acá. Oh my God, Haider. Haider, ok, ya abrí el de Haider. Haider Molina. Me está estorbando donde yo tengo acá, no me deja. Espérame para minimizarlo porque no me deja. Ok, Haider. Entonces, qué parcial tan bonito. Ok. Me dice, hallar por determinantes. Entonces, él cogió la fila 1, la columna 1, y la dividió por 2. La multiplicó por 2, por menos 2. Y ahí tuve un pequeño error en la fórmula. Faltó más C2. Sí, porque o sea, C2 como es igual a C1 por menos 2 más C2. Sí, sí, solo okay. Faltó eso. C1 por menos 2 más C2. Así sí. ¿Estamos? Ok. Entonces, se hizo 2 por 8 por menos 2, menos 16, más 16, 0. Perfecto. 17 por menos 2, menos 34. Menos 34 más 37 sería 3. 9 por menos 2, menos 18, más 18, 0. Entonces, él me llegó a esto para que solamente llenar la columna de ceros y trabajar solo con esta. Según la propiedad en la que termina la matriz es la misma, es el mismo al realizar operaciones entre filas y columnas, se realiza una operación matemática para obtener la mayor cantidad de ceros. Perfecto. Y aplicar, muy bien, y aplicar el método de cofactor. Entonces, ya solamente coge el 3, ¿cierto? Entonces, sería... Bueno, aquí me cogió esta columna. Me cogió realmente esta columna. Entonces, cogió 0, que multiplica a esto, realmente me da 0, ¿cierto? Ahora sería menos más. Este más no tiene problema. Más 3. Más 3, 8, 2, 9. Perfecto. Y el 0. Esto sería 3, que multiplica a 16 menos 18. Sería menos 2 igual a menos 6. Le quedó muy bien. ¿Alguien quiere que le revise el primer punto o aplicaron fórmulas de tal forma que ustedes digan, aquí, este podría ser un error que le paso, pero un error no puede ser que le dé mal el determinante. Pues eso no puede ser un error. Un error pues le queda cero, ¿cierto? Un error puede ser que de pronto, no sé, aquí haya dicho en vez de menos cero, puse menos uno, menos 6, menos 0. Entonces, de pronto, a pesar de que aquí lo mostró que era, tocaba hacerlo por 0 y se equivocó, entonces le ponemos 0,8. Pero si es que colocó de la nada menos 1, menos 6 más 0, no. Ahí tiene la nota 0. Si le quedó todo bien, tiene una unidad. Lo coloca en el cuadrito como una unidad. Quiero saber si hasta ahí tenemos problemas. Profe, a mí me dio el mismo resultado, pero yo lo hice por otro, pues, de otra forma. No importa, también, pero dígame, profe. Dígame la forma para yo saber si es válida, porque si me aplicó Sarro, no, me va, profe, no le vale. Si yo, no, pues intercambiar. Yo te explico. Para que el determinante era, o sea, el mismo número, pero con diferentes signos. Listo, espérame, voy a abrirlo. Yo voy a cerrar ya el de Haider, porque Haider ya no tengo nada que mirar.
se supone que él ya sabe calificar su cofactor, se supone que el último punto ya lo pasé por WhatsApp, y si es el caso, pues ese sí yo lo califico, ya ustedes saben cuál es el mecanismo. Voy a cerrar a Heidi. Listo, ¿cuál quiere que abra? Pilas. Sí, mi amor. ¿Cuál quiere que abra? Pilas. ¿Nombre de quién? Pilas, que nos tiene que rendir. Profe, pero esos que están ahí son del parcial 2. Antes no. Pues el que ustedes quieran, yo tengo todos. Yo tengo todos los que ustedes quieran. Yo ya descargué todos. El de Núñez, profe. Yo ya descargué todos. Solamente díganme el nombre y yo abro el que quiera. Yo descargué todos para calificarlo. Entonces yo tengo todos. No importa si sea el primer tema, segundo, el que sea, pero ya lo tengo todo. A ver, entonces dice Núñez. Listo, vamos a mirar el primero. Entonces me dice que él lo que hizo aquí fue, le dio 6. ¿Pero qué propiedad aplicó Núñez? La 2, si no estoy mal, que pues, tú cambias una columna con otra columna, una fila con otra fila, y te va a dar el mismo determinante, pero con un signo contrario. Ok, pero no me dijo qué fue lo que hizo. A ver, dice... Y ahí está explicado. Dice, por método de Sarlos. Ah, ¿está más abajo? ¿Será? Para hallar el determinante. Ya está escrito, mira, por propiedad 2, haya que quitar la... menos 6 por la propiedad 2A, ya que F2 fue intercambiado, o sea, la fila 2 con la fila 3 fue intercambiada. Ah, ok. Puso el 8, sí, 9, luego, 2. Luego miré y sí, sí da. Y se dio cuenta que hay dos filas entonces, iguales. ¿Así es válido? ¿Así es válido? Por la propiedad 2A, ya que intercambió y el resultado cambia el signo. Ah, bueno. Sí, se lo puedo valer ahí. Sí, sí. Entonces, a él le dio 6, pero intercambió y le dio menos 6. Se lo valgo. Perfecto, está muy bien. ¿Quién más? ¿A quién más quiere que le mire? Claro que sí. A mí, profe. Listo, dámelo. José Gabriel. No me vayamos a terminar. Diga, profe, es que me dio pena. No, vamos a hacerlo porque no hay tiempo. José Gabriel, ¿qué? Solano Silva. Solano. Estamos haciendo una realimentación. Entonces aprovechemos. José Silva, creo. Creo que está por acá. Ya todos lo subieron, ¿no? Oye, profe, ¿por qué el mío no está ahí? Sí, ahí debería estar. Todos están ahí. Ya miramos. Listo, José Gabriel Silva. A ver, ¿qué me hizo José Gabriel? Él me cogió, me multiplicó la fila, la columna 1. Ah, pero es que eso ya lo hemos visto. Ese fue uno que ya hicieron y sí les quedó bien. Sería... Bueno, pues, profe, ahí lo que hice fue hacer unas operaciones para volver la 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Ah, bueno, listo. Para espérame. Que así pueda solo multiplicar la sí. Diagonal. Entonces, sí, entonces hizo el 2 por 15, perfecto. Entonces sería 0, esto quedaría igual, 3 por 15 sería 45, más 45 da 0, listo, aquí hizo operaciones. Después cogió la fila 3, la multiplicó por menos 1, sería menos 9. Menos 9 más 8. No entiendo. Ah, pero cambió fue la 1. Entonces sería menos 9 más 8 sería menos 1. El resto aquí sería menos 2 más 2, 0. Perfecto. Entonces, ¿qué dice? Las operaciones todas están bien. Dice, al convertir la matriz en una matriz triangular, perfecto. Pero, ¿qué triangular es? ¿No? Importante. ¿Triangular superior o inferior? Es superior, profe, ¿no? Bueno,
independiente dice, el determinante es igual al producto de su diagonal. Uf, qué espectacular. Y da menos 6. Excelente, te quedó perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Ya todos tienen calificado el 1, el 3 y el 4? Porfis. Terminamos la clase y tiene que quedar autocalificado. Profe, ¿podría revisar si está el mío ahí, por favor? Ok. ¿Nombre? Sebastián. Sebastián Pérez. Ay, Dios. Profe, ¿alcanzamos a ver el del restaurante y eso? El tercero, claro, creo. Claro que sí alcanzamos. Eso, me gusta, bro. Nani. Creo que te tengo aparte, Sebastián. Sí, ya me acordé que te tengo aparte. Listo, ¿quién más? ¿Listo? Vamos a mirar el tercer punto. ¿Quién quiere que miremos el tercer punto? Porfis. ¿Quién quiere que lo miremos? Sí, profe, el tercero. ¿Pero quién? ¿De quién? Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez, ok, gracias. Gracias por darme un nombre. Ok. Felipe Rodríguez. Ah, bueno, Felipe Rodríguez. Ok. Entonces, habíamos quedado, menos mal que se ve bien bonito. Habíamos quedado que queda. Entonces, este no sé si fue el que yo ya resolví, lo subí al WhatsApp o pues es el otro tema. Creo que es el otro. No sé. ¿Quién me confirma? No, profe, ese sí, fue profe, el que ya... Sí, está al WhatsApp, pero digamos, el cel, yo lo tengo ahí como lo tiene él, entonces está ahí. O sea, yo igual, profe. Es que el cel también lo armé así, profe. Por tres. O sea, porque tú hiciste el cel diferente. El cel sería Y1, no. Yo siempre les dije, es más, en el WhatsApp quiero que lo coloque y confírmeme porque estoy casi segura. Espérame. Ay, Dios, no me deja. A veces mover como yo quiero. Espérame un segundito. Profe, pero habíamos quedado que con los dos cel quedaba el mismo resultado. Sí, profe. Y a mí me da un resultado. Ah, sí. Sí, porque yo les dije a última hora, pero bueno, digamos para los casos que no lo hicieron, ¿sí? Vamos a mirar el caso excepcional por si de pronto alguno no lo hizo así. Siempre dije, y eso sí se lo puedo... Creo que está ahí mismo en el WhatsApp. Siempre dije que este, no sé si este era el único que teníamos problemas, que era Y más porque decía que los duraznos más las peras igual a lo que vale la manzana más 1.8. Esto siempre se dijo. O sea que el X pasaba con negativo. No sé si aquí hay algo diferente a lo que siempre hemos dicho. O sea, esto está bien. ¿Hay alguien que lo hizo diferente? No, pues es que como lo había subido, o sea, como lo subiste diferente del grupo, profe. ¿Cómo está subido? Díctamelo, por favor. Ya te digo. Dejémoslo así. Este grupo fue el que... ¿El que qué? ¿El que corregí de pronto? No, el que había hecho otro compañero
sin el que ponía los coeficientes de 0.75 menos 0.75. Ah, pero acuérdese que eso da igual. ¿Se acuerda que alguien se dio cuenta que daba igual? O sea que si coloco aquí 0.75, es más, hagámoslo. Entremos a mirar, hagámoslo rápidamente, alguien que lo pueda entrar. Hazlo, Sebas, si es tan amable o el que sea. Profe, pues la clase anterior ya lo habíamos probado. Y pues, o sea, sin los coeficientes da como valores aproximados. Y con los coeficientes dan valores enteros. Listo, se le vale. No pasa nada, porque es que es lógico, porque estamos trabajando con esto. Pero es que se puede trabajar de ambas formas, por eso yo lo expliqué así. Porque es que da igual. O sea, si lo trabajan como lo mostré, o lo trabajan así, es válido. Así va a quedar el tercer punto. Y va a valer también 1,5 y el 4, 1,5. No sé si hay dudas hasta el momento. Así está bien, Heider. ¿Sí fue Heider el que me... Núñez, el que me dijo ahorita? ¿Quién fue? Profe, para los de tema 2 nos dijiste que resolviéramos con... ¿Lo pueden resolver el mismo? ¿O miramos si hay algún caso especial? ¿Listo? Es que tú dijiste que resolviéramos con un sistema de ecuaciones que mandaste al grupo, y ese sistema de ecuaciones está distinto, profe. Por eso, no importa, ¿lo hicieron así? Sí, señora. Si lo hicieron así, es válido. O sea, 1,5, profe. Sí, señor. Sí, lo hicieron y la respuesta le dieron como les pasé. Ok. ¿Alguien más tiene duda? Señor. Ah, es que en el mío, los resultados que tú diste con los que yo di, difieren solo de unas décimas. Por eso te digo que es lógico. Es lógico que difieran, porque en uno estamos multiplicando por 0.75 y en el otro prácticamente estamos trabajando es con una unidad. Cuando yo le digo Y más Z igual a tanto, estoy trabajando con unidades enteras. Es lógico que difieran. Es válido. Bueno, profe. Si da 5, no sé, 90, 5.98 y el otro da 6, es válido. O sea que se ubicó más o menos. ¿Señor? ¿Me quedó más o menos el ejercicio? No, le quedó bien. Ah, bueno. Porque uno trabajó con 0.75, otro trabajó con una unidad, pero estamos ya demostramos que es igual. Lo que pasa es que uno lo puede escribir de la forma como yo lo escribí, tanto en el WhatsApp como en la parte de como lo estoy desarrollando. Profe, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Será, señor, que te puedo mostrar? ¿Será que qué? ¿Te puedo mostrar, profe? Claro. ¿Qué parciales? No, o sea, te puedo compartir pantalla para mostrarte una situación. Ok, pero espera, antes de ser tu caso particular, quiero ver el general. Quiero saber si a todos les quedó claro este punto, cómo evaluarlo, el tercero, para que hagan realimentación. ¿Hay alguien que tenga un caso particular fuera del chico que me acaba de hablar? ¿Nadie? O sea que en este momento ya hay 15 autoevaluaciones. Puro 5. No, pues imagínate. Dígame, ¿ya tienen 15 autoevaluaciones, chicos? Excepto Sebastián Pérez, ¿todos tienen? Porfis. ¿Yes? Sea el tema 1, sea el tema 2, ¿tienen 15 autoevaluaciones? Ok, vamos a mirar tu caso en particular y por favor entonces comparte pantalla. Voy a cerrar. Vale, profe. Lo que pasa es que...
Lo que pasa es que yo tenía el tema 2 y pues como tuvimos problemas con el problema, entonces tú nos mandaste la razón de que lo hiciéramos con la ecuación, la ecuación de sistemas lineales que habías mandado al grupo, ¿sí? Entonces, pues yo durante la evaluación, pues yo... Pero espérate, porque yo no metí nunca 1.8 de X2. Siempre fue X2 más, y si quieren, miren. Siempre fue X2 más X3 igual a X1 menos 1 más 1.8. Pero multiplicado, de pronto, o sea, lo hice. Señor. Al principio mandaste eso, profe. Pero, o sea, es que, profe, tú, esto fuiste lo que mandaste. Hasta ahora me di cuenta que eso estaba mal. Sí, sí me hago entender. Porque la razón que yo recibí fue... Bueno, yo quiero que miremos, hagamos una cosa. Miremos un momentico, miremos un segundito. Miremos un segundo donde está el WhatsApp. Ese, porque ese no lo borré. Quiero mirarlo. Y dígame dónde está y vos lo busco. Porque sí lo hice con la multiplicación, porque es igual. Cuando tú trabajas, pero no con X2. Porque no creo que sea. Míralo. No sé cómo hacer para que... Deja de compartir. Deja compartir. Míralo. Está acá. Míralo. Ya. Yo entré rápido a buscar esto y yo dije, listo, es esto. Yo lo abrí y empecé a operar claro, rápido. Claro, porque X1 más botando. X3. Listo. Error mío. No problem. Si lo hizo y le quedó bien, pero necesito que ese sistema esté validado. Valídalo online. Sí, o sea, míralo, profe. Está acá. O sea, no, valídalo online, que te den esos resultados. Ok, ya lo hago, profe. Y ya te comento. Voy a dejar de compartir listo, para... Okay, listo, y ya te comento. Válido. Error de la teacher. Listo, ¿qué más? El proceso lo sabe hacer. Fue un error mío. Y asumo errores. Sigamos, ya te lo muestra. Ya lo modificó en la calculadora, profe. ¿Qué más? No, yo nada más era eso, profe. Ese inconveniente que tuve. ¿Quién más, chicos? O sea, que ya puedo contar con 15 autoevaluaciones. Realimentación, ya no tengo de ustedes que me tengan que decir, profe, ¿y dónde sacó esta nota? Entonces yo voy y reviso y miro y ya. Pongan las observaciones pertinentes. Allá en cada tema dice nota y observaciones. Si hay alguna observación diferente a todo lo que hemos visto, lo escriben. Si no, no. ¿Estamos? Entonces, según habíamos quedado, el primer día estuve mirando ayer el acta. Estuve mirando el acta. Y habíamos quedado que se iban a trabajar así las notas. Se iban a trabajar 25, porque eso fue la orden que nos dieron allá en 25% va a ser el primer parcial. Les voy a ponerle un caso. La profesora Marta en el primer parcial sacó 4. El segundo parcial valía, perdón. Así, 25 parcial, 25 también yo le coloqué el segundo parcial. La profesora Marta sacó 3. Estaba dos talleres, taller 1 con un 20%, taller 2 con un 20% y foro un 10%. Para un total de 40, 25, 25, 50 y 50 para el 100%. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Este por ahora está ¿qué? Okis, porque ya lo acabamos de hacer, ¿sí o no? Good. Esto lo sacamos. Entonces, en el taller, ¿cuántas preguntas eran? 4, ¿cierto? ¿O cuántas eran? Discúlpeme, en el taller.
6. Eran 6. 3 vamos a dejar para la... ¿Pero todos eran obligatorios o eran algunos opcionales? Creo que eran todos obligatorios, profe. Ok, los 3 primeros puntos vamos a dejarle como nota del 20%. Profe, si hubiera una pregunta ahí al chat. Espera, me voy a mirar. El tercer punto es el de ahoritica, ¿cierto, Andrés? Andrés, ese valía 1,5. Si todo está bien, todo, ¿me estás hablando de los signos de los cofactores? ¿El mismo error que tuvo ya alguien? Si ese es así, no, sí me parece terrible. Por eso, es del puro final, pero tiene que ver con que no, porque no le colocaste cofactores, no le colocaste el signo. Andrés. Ahí sí grave, Andrés, ahí sí tienes que colocarte 0,5. Porque es que no tenerle signo a cofactores, se supone que eso se explicó y se explicó y se explicó y se explicó y no es un error. O sea, ya estamos hablando. No, Andrés. Para eso les dejé, ya les subí la nota. Un 0,5. Ahí, de ahí tienes el 1,5 desde el otro. 0,5. ¿Por qué no? Porque se supone que la matemática ya la primer... Antes les estoy valiendo cosas. Se supone que la matemática es exacta. Listo, ponle cuidado. Entonces, los 3 primeros puntos vamos a valerlo como el 20%. Entonces, digamos que en los 3 primeros puntos la profesora, aquí va a colocar las notas de la profesora. La profesora aquí sacó 4, aquí sacó 3. Aquí en los 3 primeros puntos sacó 5. Y en los siguientes... 1. Sacó 1. ¿Listo? No, pues qué profesora tan mala. Ok. Y en el foro, ustedes una vez tenían que hacer el foro, ¿se acuerdan? ¿Todos lo hicieron? Si no lo hicieron, vamos a hacer... Había uno que no era calificable, creo. Exacto. Vamos a hacer una autoevaluación. ¿Cuál va a ser su proceso? ¿Cómo fue su proceso durante todo? Hizo sus tareas, entregó a tiempo, hizo sus cosas, ha estudiado. Entonces yo me voy a colocar, mira que aquí saqué 1, ¿sí? No puedo colocarme 5. Voy a colocarme, porque aquí saqué 4, más o menos voy a colocarme 4. Que tuve una autoevaluación de 4. Entonces, ¿cuál va a ser la nota de la profesora? La nota de la profesora va a ser el valor de 4 multiplicado por 0,25. Más 3 por 0,25, más 5 por 0,20, más 1 por 0,20, más 4 por 0,10. ¿Quién me dice cuánto sacó la profesora en este primer corte? Tres. Profe, ¿y tú tienes la nota registrada? Entonces, yo ahorita les voy a enviar. Yo a ustedes le envío. Profesora Marta, voy a decirle, primer parcial, 4. Segundo parcial, 3. Primer taller, bueno, ya vamos a mirar otra cosa, 5. Segundo taller, 4. Y el foro, digámoslo así, el foro, pero ya sabemos, saqué 4. Ah, no, el segundo taller saqué 1, ¿no? Yo no le voy a decir la nota o le podría decir aproximadamente, sí, porque acuérdese que yo no soy el sistema y el sistema puede que trabaje con quitando, redondeando, en fin. Aproximadamente su nota es 3. Profe, ¿me quedó muy bajita? Sí, me quedó muy bajita. Entonces, profe, por favor me le escriben al señor monitor. Profesor, revise
que yo hice los que no eran obligatorios. Profe, yo hice juicioso y me quedó, no es que lo hice y me quedó mal, no, vaya, mire, profe, que me quedó mal. ¿Sí? Yo hice un taller, el taller número uno, que no era obligatorio y me quedó todo bien, no más o menos, todo bien. Hice, no sé, otro taller, ta, 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 y me quedó todo bien. Digamos, o hice el foro y me quedó bien. Entonces, con esta información yo reviso y digo, oiga, sí, Marta es una buena mujer. Y hizo este y le quedó todo bien. Y este foro le quedó bien. Entonces, de pronto no saca 3, sino te saca 3.5. Pero no es que, profe, me quedaron unas cosas bien y unas mal. No, sí le quedó bien. Por eso está como opcional. ¿Jugamos a eso? Y las que ya tengo que terminar la clase. ¿Jugamos a eso? Sí, señora profe, muchas gracias. Profe, tengo una pregunta. ¿A dónde es que mandamos la autoevaluación? Exacto. Entonces, ustedes me escriben. Marta, escribe. O más bien hagamos una, sí, hagamos Marta. Es que me da miedo con ustedes hacer un formulario online porque de pronto alguien sin querer daña la nota de otro. Entonces yo escribo, profe, evaluación 4. Me quedaron bien, excelente, el taller 1 y el foro. Y ya. No más. Por WhatsApp, ¿sí? Pero no lo haga por texto. Tómese el trabajo, un documento, un Word o una hojita y le envía la hojita y le digo, esto es de Marta. O si no, terrible, ponerme a copiar y pegar todos los WhatsApp. Y yo le pediría el favor, cualquier momentico a Sebastián que me colabore, que es mucho trabajo. Si ustedes lo hacen en forma ordenada, entonces más bien le envía el documento, marta.doc, y ya. Para mí es más fácil abrirlo y mirarlo este que lo que ustedes escriben. Profe, sí. ¿Y la calificación del segundo parcial, a dónde te lo enviamos? Ah, usted sabe cuál es el procedimiento. La autoevaluación se llama. Se le entrega a Sebastián. Lo quiero urgente, no lo quiero a las 12 de la noche. Porque yo tengo que entregar notas. Y esta noche, no importa si sea tarde, pero les subo la nota para que ustedes la tengan pendiente. Y ya digo, listo, chicos, esto es lo que voy a subir. Espero que no haya reclamos de nada, porque ya he sido muy lapsa. ¿Y a qué hora nos ponemos a hacer reclamos? Ya yo creo que se ha hecho autoevaluación, se ha hecho todo el proceso. No empiecen, profe, es que usted me colocó 4.2 y era 4.3. Hombre, porque eso... Me parece que ya he sido lapsa en varias cositas. Si yo le coloco es porque eso es. A menos que le colocara 1 y usted se merecía 5. Eso ya es otro cuento. O le colocara 2 y usted se merecía, no sé, 4.8. Eso ya es otro cuento. Profe, ¿y qué opinas si te ponemos la autoevaluación abajo de la calificación del segundo parcial? Ah, más bien sí, para no hacer doble cosa. Sí, uy, gracias, qué pena. En la misma que me envíen, entonces escriben abajo autoevaluación o más bien nota, como decir, de foro, lo que sea, y escríbame. Si dice revisar taller 1, ya sé por qué le quedó bien. No me pongan a ir a revisar y que es que quedó bien, pero quedó mal. Y quedó un poquitico bien y un poquitico mal. No, quedó excelente o quedó mal. Bueno, chicos, no tomé hoy asistencia, pero sí me di cuenta que hay 15 estudiantes. Espérame rápidamente, voy a tomar la lista. Conmigo serían 16. No sé qué pasaría con los demás, la verdad. Me preocupa porque hoy era una clase importante, como todas. Y nos vemos, chicos. Entonces, quedamos cuapén, ¿no? O alguien se fue bravo. Núñez, no se vaya. No, señor, 05. Listo, ¿todo? ¿Todo bien? Sí, señora. Pero qué ánimo, ¿no? Pues. Sí, señora. Chao, good, good, profe. Chao, no, chao, no, niños, good, good. Okay, good. Chicos, chao. Chao. Good, good.
Cuídense. Hasta luego, profe.